Bueno, mi gente, miren, aquí le vamos a preparar una cabeza de res que va a ir ahí en la tatema. Deshuesadita ya. Deshuesada. Son, ¿cuántos? 13 kilos. 13 kilos son 13 más o kilos menos, pesa sí. la cabeza. Ya Bueno, está deshuesadita. sí, y Y lavadita lavadita. ya todo. Bueno, ¿y qué más? Pues aquí, miren, abajo del árbol de la felicidad, vamos a echarla aquí a la olla. Está la olla. Ahora la vamos a poner todos Los los huesitos. huesitos abajo. Y es para un desayuno, ¿eh? Para un desayuno en Que la hay mañana. varios invitados. Así es. Que venga a hacer tortillas, doña Mari, muy temprano en la mañana. Y de maíz, de De masa. maíz. Miren. La Miren, lengua, qué grande, estaba muy también le grande vamos a este. echar Yo creo una lengua. era este como un Un toro, yo toro, yo creo, creo, porque está sí. muy grande esta. Ajá. La Bueno, cabeza muy ya grande. está bien lavadita todo, todo. Y la vamos a echar Y lo bueno aquí en que el son los medio. taquitos de lengua, Taquitos de carne de con su lengua. consomé por un ladito Ajá, ahí, los así es. taquitos. Sí, mira. Cabeza de res. Bien buena va a salir. Bien rica. Bien sabrosa. Bueno, Tú me dices, ahí mujer, que está. tanta agua vas a necesitar. Échale ¿Tú me poquita. dices? Sí. Échale a la mitad. A la Más, mitad un de. poquito más de la mitad, porque que ¿Qué? salga jugoso. Jugosita, ¿verdad? Sí. Bueno, le vamos a echar lo que es. Mira, chécame. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Medio, muy bien. Cebolla. Vamos a echar una mitad de cebolla. Cebollita. Yo creo Y que esas así a la mitad se van los dos pedazos. ¿Los dos pedazos le echo o con una Sí, mitad? pues yo digo que los dos para que salga Ah, bien bueno, pues, fermentadito, mira. mira. La Así una, las dos ponle. las dos le voy a Es que poner. nada más para que le dé el sabor. Ajá. Y luego Bien, el mira, ahí ajo. está. El ajo lo voy a partir así, miren, para que le salga todo lo que es la. Te vas cortando, darle así, La mira, potencia enséñale cómo de lo que quedó, es ¿eh? del ajo. Están Miren, despuntaditos, no hagan sí. nada más, ¿no? Ahí está. ¿Qué Los sigue? dos. Los dos le he hecho, las dos Tú cabezas. sabes, mujer, ahí yo digo que con una, o, Con no, o una. la mitad de ese, tú sabes. Voy a echar la otra mitad de este. La otra mitad para que salga bien olorosa, ¿eh? Bien sabrosa. Sí, miren. Vamos a despuntar. Ahí está. Sabrosísimo. Dos cabezas de ajo. ¿Qué sigue? Chiles. Voy a echar los chiles. Ya están lavaditos también, ¿eh? Limpiecitos. Vamos a ponerlo aquí. Ay, mi amor. Así. Ahora vamos a. Y está ahí sin semilla, Lucila. Sí, sin semilla. Sí. Mira, lo Miren. facilito que está para sacarle las semillas. Ahí está ya. No tiene ni una semilla. Y así se la vamos a echar. Ya la tatemos, está bien caliente, mujer. Ya tiene que estar casi las 5 horas ardiendo, ¿eh? Sí. 5 horas. Que ya el marisquero ya zarandeó Ahí una está. curvina ahorita. Dos chiles. ¿Dos ¿Cuáles son anacay? dos? Anacay. Sí, Sí. pues sí. Le vamos a poner unas. Eso van en Rajas de apio. Sí, lo voy a despuntar nomás aquí. Ahí está. Y van enteras. Un apio. No, dos o las tres. Las Las tres. tres. Para que saca buen sabor. De saborcito. Sí, ya está lavadito, nomás que lo voy a volver a lavar. ¿Y qué Mira. Le falta ahí? Un sazonador. Le Algo falta más. La pócima. Esa secreta. Es la pócima Sí. secreta. Mire, ¿Qué la lleva pócima qué? secreta. Que lleva todas las especias, hasta hojas de laurel. Todo, todo, mire, lo voy a echar. Esa Ahí está. es la fórmula esa, ¿eh? Ajá. Ahí está. Especias licuadas. Especias licuadas, ahora le voy a echar lo que es la sal. Eso sí, que tiene que ir al puro punto la sal. De Anahai nada más ese, esos dos. ¿Tú sabes, mi amor, si le echo los dos? Eso, ¿Los tres? Yo los tres, échale ¿Los de esta tres? manera para que salga bien fermentadita. Sí. Que salga bien rica, ¿eh? Bueno, ahí. Le voy a echar, bueno, el otro también chile.
Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Que no salga muy salado ni desabrido. Sí. Tú calculale bien. No, no, ahí está ya más o menos. Está ya. Sal. Sí, muy ya. Bien. Te voy a traer la bueno. Tapadera. Sí, pero. Papel. Ey, bueno. Ahorita vamos a poner el aluminio y te la vamos a mostrar tantito. Bueno, mi gente, ya quedó así, con todas las especies, con todas las verduritas. Ahora le vamos a poner lo que es el aluminio. Para que se vaya al la tatema. Está hirviendo ya. Está hirviendo. Ahí a mí me vamos a ponerlo aquí porque el airecito me la vuela. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? Vamos a poner el otro acá. Ahí. Uh-huh. Ahí está. Ah, no, le voy a poner otra. Otra porque está muy delgadito este papel. Y le voy a poner otras atravesadas así. Así. Mira. Muy delgadito este papel. O sea, voy a comprar grueso. Falta uno. Vale, más que haya más segura. ¡Ay, mi amor! ¡Se acabó! ¡Qué poquito trae el rollo ese! ¡Muy poquito! Que no se rompa. Está, así lo vamos a poner porque está muy chiquito, mira. Ahí está, mi amor, ya. Ponle la tapadera. Pues ahí quedó. Ahí está. Ahí está listo. Ahí quedó. Ahorita le echamos, ahorita le mostramos. Sí. Ahí quedó. Ahí tenemos. ¿Cómo la ves con el tatema, mujer? Pues ¿cómo mira, la miras? No, pues, mira, fíjate, está bien. Imagínate las horas que tiene ardiendo. 4 o 5 horas tiene ya. Y ve, es pura leña de mezquite, mi gente. Está ardiendo muy bonito, ya tiene un calentamiento. Vamos a dejar un ratito para sacarle si queda ardiendo. No, necesita que no esté ardiendo nada. Pura brasa tiene que haber. ¿Y por qué pura brasa? Todo lo que le sacamos en la mañana que limpiamos, el puro ahí. Carbón. Estaba viendo mujeres preguntar al compa en la frutería cómo valía el costalito de carbón. Está 70 pesos, un costalito, ¿como cuántos kilos era uno? No, como 3 kilos, yo creo. 70 pesos. Y miren todo lo que le saca uno aquí. Hay mucho todavía ahí donde hemos tatemado las comidas. Y dije yo, no, pues vale más cribarlo y guardarlo para las carnes asadas. Que ahí para mañana va a salir otros 2 costales para mañana de aquí. Porque es pura de mezquite, pura mezquite. Dura. Pues aquí sí, está la prueba. Mira nomás, puros palos de esto de mezquite. Puros palones gruesos. Pues ahorita le mostramos, ahorita que ya sí. La vayamos a echar la comida. Así es. Cabeza de res. Vean, mi gente, cómo quedó lo que es la tatema. No debe de haber nada ardiendo. Lo que es madera, nada. No quede ni un palito ardiendo. Emparejaditas las brasas. Vean nomás qué bonito quedó, mi gente, ¿cómo quedó ahí? ¿Hay un palo adentro? No, esa es la pura llama, la pura brasa, sí. La que está ardiendo. Ajá. Todo el tiempo nosotros le ponemos 3 ladrillitos, sirve para asentar la olla y luego le guarda mucho lo que es el rescoldo, el calentamiento. Ajá. Son ladrillos. Vamos a poner otro a este lado y sirve para asentar la olla. Ahí está, mira. Ahí está, mujer. ¿Listo? Sí. Vámonos. Le vamos a agarrar entre los dos. Ahí te va uno. Tú eres la que me ayudas todo el tiempo, mujer. Sí. Vamos, agárrale, ándale. Que no te vaya a soltar nomás. Despacito, muy despacito. Vean, mi gente, qué bonito es lo bonito. Cuando mete la olla a la. Vean nomás a la cómo tatema, quedó. Ahí. La lumbre, miren. ¿Cómo quedó? Bueno, ahora sí, la tapadera y hay que enterrarla. Ajá.
cabeza de res deshuesada. Bueno, ahí nos vemos hasta mañana. En su juguito, en su jugo. En su juguito. Yes. Para mañana a las 8 nos vemos con ella. Claro que sí. Aquí, ¿no va, mujer? Aquí en el árbol de la felicidad vamos a desayunar. Es un desayuno. Claro que está invitada doña Mari. Va a venir a hacer sus tortillitas calientitas. Y el marisquero. Y el marisquero tiene que venir a agarrar la pala en la mañana. Ajá. Mira, agarramos que la pala. Depende a qué hora venga. Si es puntual, la va a agarrar. ¿Sí, va? Sí, si no. Porque o a lo mejor va a esperar para cuando ya la saquemos nosotros, ¿verdad? A ver, ¿ah? No, pero sí ayuda. No, sí viene. Sí ayuda. Y va a venir tempranito porque sí. Se trata de comida, pues. Ajá. Sí, ¿eh? Y más que es cabeza de res. Le encanta el hombre saborear las comidas. Este marisquero. Por eso lo admira mucho la gente. Sí, sí, no, y te voy a decirlo porque lo digamos nosotros, mi gente. Sí. Pero marisquero es una persona... ¿Cómo? No hay palabras para decirle lo bueno que es ese vivirlo. Hombre. Buenísimo. Sí. Y con Palencho, ni se diga. También. Son buenas personas. Mucha gente los critica, les dicen cosas, pero son gente que están equivocadas. No los conocen bien. Y doña Mari igual. Y doña Mari igual. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Doña Mari tiene su canal, también su página. Síganla, doña Mari. Y sus tortillas de harina. Sus tortillas de harina. Muy buena gente ella. Todo el tiempo se ha portado muy bien con nosotros. Y pues la verdad, en una palabra, somos un equipo unido. Así es. Bueno, le vamos a poner una pisadita alrededor. Sí, para que no se vaya a resollar. Sí, que no se vaya a resollar. Le decimos nosotros, pues, que no se resuelle. Se salga el vapor. Ajá. Entre menos se salga el vaporcito, es mejor. Así es, lo que es una tatema, una barbacoa, todo eso tiene que ir bien sellado. Pero hoy se nos antojó una cabecita de res. En su juguito. A disfrutar un caldazo en la mañana, mujer. Con sus respectivas verduritas. Verduritas, limón. Ahora no me traje la bota, mujer, con la bota. Aplano más bien aquí, mira. Me traje los choclos estos. Está bien que cambiaste. El bota blanca, mira. No, el bota blanca me dicen ahora, mujer. Sí. Ay, ¿sabes qué? Ya no me las voy a poner. Me voy a poner puras negras. Lencho me trajo unas negras y de Ciudad Juárez, con Parramón, gracias por las botas negras que me regaló. También, que las has usado, te han... Sí. ¿Qué? Se andan muy a gusto con ellas. Sí. Pero yo, la verdad, pues las blancas esas, quería hasta que se me acabaran, pues ya acabaron, porque me las pongo, me meto al agua y salen llenas de agua las botas, que están todas rompidas ya. Pero... Ahí está. Ahí está, mi gente, miren. Ahí quedó. En la mañana, mujer. A las 8. Aquí nos vemos en la mañana. A las 8 vamos a esperar a doña Mari, el Lencho, el marisquero, temprana hora, con sus tortillitas calientitas que van a hacer, su verdurita. Así es. Unos taquitos quiero yo, mujer, así a vaporcito, su juguito aparte. Claro, en la mañana ahí nos vemos. Muy bien, pues en la mañana, mi gente, nos vemos con ella. Así es. Así es. Estamos. A sacar la olla porque hace hambre. ¿Vas a querer todo, panzón? O dicen que le atiza porque hambre tiene, ¿no? Me acomedí con las palas. Jorge. ¡Qué milagro! No, que quiero demostrar, mira, que sí también las puedo. ¿Cómo ahorita no se presenta el compa Borre? Si yo también agarro la pala. ¡Ahorita va a llegar! ¡No, Jorge, onda, qué hubo! ¡Buenos días, compa! ¡Buenos días! ¡No asustes! A las 5 de la mañana llegó el Borre. Estaba oscurito. ¿Desde las 6, compa Borre? Sí, a las 6. Es que me vine caminando. Me dijeron a las 8 vamos a estar desayunando. Hey, yo creo que fue la última vez que echaron cabeza, Ramona, cuando salió dura. Hey, pero qué bien estaba. ¿Sí? Estamos muy bueno. Tenía hornillo y leña para coserlo, terminarlo de coser. Que por cierto pasó 2 días y no se lo cosió. Estaba hechizada. Es que llegaron los cuates, dicen. Bueno, me siguen invitando. ¡Oh! ¿Qué cuate? Huele a agua. De la escobetía. Escobetía, sí.
Yo les cometía para limpiar el... ¿Los ganchos, viejo, dónde los tienes? Ahí está, ahorita los voy a... No, que digan, por favor, otro que dice que pegó Manuel Quijada. Quijada de artículo, Quijada. Usted dígame una cosa. De perro sanguichero. No, yo activé GPI tempranito ahora. ¿Qué, viejo? No voy a esperar a que me hablen. No, a las 5:30 estaba haciendo las cosas que hay en la casa para ir. Ay, aventajándole. ¿Qué, Rosario? Ahí está. Polvito. Polvillo. Para nada, viejo. Ahorita le pegamos una sacudida. ¿Ustedes por qué creen que llegó temprano, marisquero? ¿Cómo la ve, Luis Enrique? Porque me dijo Rosario, vente, marisquero, temprano. A los caballos. Allá de una vez, viejo. De una vez. Le hubieran dicho a doña Mari que viniera. Aquí está también. No, no iba a venir. Iba pasando por taller y miré un montón cariño corriendo a mi otra vez. Vine a comer huevo porque no voy a venir a comer cabeza. A doña Mari. ¿Y no trajo las de harina? No traje de harina. Hoy vine a que me consintieran, no a consentir. No, pues usted las había traído de todos modos. Hace daño. Ah, cabrón, ¿qué es eso? Yo que salió el polvo de acá. Yo que salió el polvo de este lado. ¿Quién es Andrea Bojorque? ¿Eh? Andrea Bojorque, vamos, compa, Borre. No, no, lo conozco, pero saludo, GPI. Aquí estamos en el árbol de la Andrea Bojorque, que GPI es el compa Borre. Saludos de Tijuana para Choto, Gárate. A ver, doña Ramona, está andando, Pablo. Espérame. A tu lado, Gordis. Sí, al rato voy a ver ese video. A tu lado. Hay que quitar estos papayales. Canija. Trae buena presión de mariscos. Hubiéramos estrenado. La barra y la ponemos aquí. ¿Cuál? La vasija. ¿Te quiere? Esa huevo. Pues sí, para que esté libre la mesa, pa. La mesa, sí, sí, es cierto. Tú échale caños a tercio. ¿Se caliente? Me va para allá. Buenos días, saludos de aquí de Arkansas. Saludos. Para Marta Zamora. A ver, doña Ramón, usted mismo, usted la patrona, la buena y... La chila. ¿Qué está aquí así? A ver. No, no. Tenga fe, hombre, que se coció. Un hombre. ¿Cómo no se va a coser? Dice Raquel Cristina Redondo Salas. ¿Qué dice eso? Qué bueno saludar al equipo. ¿Qué hecho ahí, Ramona? Son los sesos. ¿Los sesos? ¿Oh, sí? Bueno, mami. Para que no se revolvieran todos. Ahí está. Es que se muelen. Se desbaratan. ¿Se muelen? Sí, se desbaratan, se muelen. Miren. A ver. A ver la lengua. Ahora sí, de lengua me como un plato. A ver, Ramona, a ver. La tabla. La tabla. Ahí está la luenga. La luenga. Carla Cárdenas, saludos de Hermosillo. ¿Qué desayunarán? Doña Ramona y Rosario fueron por una cabeza de res ayer. Y pues, le dijeron al marquero, ¿vas a querer? No, dijo, si está bien cocida, no. Mira, cuando le dije, no, pues no quiero, Rosario, para ver. No, viejo, no me haga eso, por favor. Lo espero aquí. La neta, para mí... ¿Es el ajo, Ramona? Sí. Se me hacía bien gacho no estar presente aquí en este... Sí, me imagino. Y me dije... ¿Verdad, compa Borre? Me voy y de pasar dije, Borre... Cáile, ¿no te ha hablado Lencho? No, no me ha hablado. Pues cáigalo, oiga. Ah, porque va a ver esto. ¿Por qué? Ayer le hablé. Le dije dónde estaba, que se iba a ir. Sí iba a ir. Te encargo un 12, le dije nomás. Ya no pasa nada. A ver, Ramona. Quiero ver consistencia de la carne. ¡No! ¡Qué churro! ¿Qué? ¿Qué hacían? ¿Dónde está la cabeza cruda, señora? Que no estaba cocida. Casi no, si no quieres no. Dice no, Choto, Gárate, hay partes donde tiran la cabeza, no saben lo ricos que salen. Y la verdad, fíjate que algo que nos dijeron en Monterrey, compa Borre, están trayendo desde Canadá, en Canadá no consumen el menudo, las patitas, no consumen hígado, no consumen vísceras, y todos se lo están trayendo para México. Afirmativo, pareja. Aquí no nos comemos nosotros. Aquí le vamos a hacer el pelo. Es que aquí sabemos lo que es bueno, hombre. Aquí le vamos a hacer el corte bien. La lengua. A ver, Ramona, la lengua. Una charla, mamá. La lengua. Una lengua. Y pues la lengua de la cabeza. De lengua, me como un plato. Yo quiero 4 tacos de lengua nomás. Ah, bueno. Ándele, para que no se le enfríe, parta la mitad y pique la mitad y ándele. Ay, ya está. Pues sí. Para que no lo pierda. Está blandito ahora sí, Rosario. Sí, bien cocinita. Juelatina. Tiene mucho que ver la leña en mezquite, pues.
¿Iba? Sí. No, y es que ahorita no ha llovido. No ha llovido, la otra vez estuvo lloviendo y pues como quiera que sea, baja la temperatura porque sí. Se humedece el hoyo. Pues. Ah, sí, así es. Doña Mari, ahí anda. Sí, doña Mari, ¿dónde anda? Perdón. ¿Qué espera usted? ¿Qué cree que estoy esperando? Sí, no, borretala de ahí, no, ah, usted solito se mata. Yo quiere. Esta vasijita que trae, nada. Aquí puedo ir picando la carne y la puedo ir echando y ya. Ándele. No, está mejor que la vaya picando y la vaya echando en las tortillas. También, va, los tacos. No, no, para que no batalla, para que no batalla. Métale cuchillo, no me preocupe. Ándele. Como las taquerías. No la voy a tirar. Sin tabla. No la voy a tirar, Ramona. No, qué rico. No. ¿Va a querer, doña Mari? No, yo nomás los voy a ver a todos. Ah, bueno. Sí, dice, ni modo que estén a dieta. Sí, sí, estamos a dieta, dice Mario González. Sí. A 10 tacos. A dieta. Aquí las dietas. Es muy imposible eso de estar a dietas, hombre. No somos de una cultura nosotros de que venimos con un hábito de comida, de que no comamos comida grasosa. Así estamos impuestos a comer la grasita nosotros aquí. Es la verdad. Es más, el día que no como grasa, me enfermo. La verdad, yo me enfermo. No me siento bien, necesito comer algo grasita. Porque dicen, el ostión contiene mucha grasa. Sí, por eso me gusta. Y por eso mañana, si Dios quiere, vamos a pegarnos una hartada de ostiones aquí. Mañana. Mañana, porque engargué para hoy. Hoy van a ir a sacarlos. Ya andan en el mar sacándolos. Para ya, mañana venir a comer. ¿A qué hora? No, después de las 2 de la tarde. Ay, no. ¿Ves que de desayuno no pueden ser? No. Yo a su amigo le vi invitar a una. Así ultra. Salió la carne de blandita. Su amigo Maricar le invitar unas ultras a usted, compa Borre, ¿no? Ahí está Ramona. Sí. Una lucha joven. Y de juguito, ¿cómo es Javi? ¿Está bien de jugo? Sí. Ay, hombre jugosita, mira. Sí. Bien de jugo. A ver, vamos sirviendo la. Doña Mari. A los sí, invitados. Ya. A Doña Mari. Y luego, con favor. Pues Rosario. Y al Quijada lo vamos a dejar para el último. No hay problema. Que le dejen. Lo último no me mejor. Venga, fíjate que a mí me gusta más otras partes que la lengua. Ahí está el cuchara. Venga, la misma no me lo. No, los sesos sí. A mí sí me gustan. Están revueltos. Pero es que yo lo pido. Sí. Ahí está. Sacan palitos de carne, Ramona. Los gatos. Ahí están. ¡Mira, papá! Ya no, ma. Ay, qué ya, Doña Mari. ¿Qué? ¿Doña Mari? No, ¿y la carne? Ah, no le van a hacer tacos. Oh, no, Doña Mari. ¿Quién dijo? ¿Qué tacos? ¿De lengua, compa Borre? Me dicen. No, mira, el plato, ¿no? A las 5 de la mañana empecé a hacer esta salsa yo. ¿Eh? Ah, no, ya. Hice la casa. Ahora sí, Doña Mari. Quiero que usted diga. Yo hice la casa salsa. Ay, ¿y para mí este? Sí, para usted. Dice Raúl Contreras Jiménez, en Estados Unidos hace 17 años, también lo tiraban todos los centros y todo. Pues, yo se lo supe en Guadalajara, cuando vi en Guadalajara supe eso que. En los centros no los comían, ¿no? Que todo lo que llegaba allá de productos, llegaron mucho de Canadá. Porque no se comían esos productos. Empezó a subir mucho el costo de la lengua y todo eso. Órale. No necesita ni pegarle. No, pues ahorita comer lengua aquí es de jefes. Sí, porque es muy caro. Es muy carísimo. Y la verdad que sí. Es de jefe comer lengua. Te diga. No, sí, ahí lo va, la sirva. Sí, Ramón. Sírvale a la gente. Sírvale. Que no preocupéis. Usted tranquila que nosotros nerviosos. La cara de gusto, Doña Mari. Ay, no. Mira, yo traigo mi platito pensando todo el tiempo que porque pues hay veces que unos platitos chiquitos yo en este no los quiero. Así me gusta el caldo a mí. Sí, así que sabe. Mantecosito, cremosito. Dos tacos para la mesa, todos. Ay, sí. Jefe, ahí, agarra, ¿dónde anda?
¿Dónde anda la guarda por arriba de la? Mira, 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 mira. Mire, doña Mari, bájela. Se va a golpear. Bájela, loca. La tengo castigada ahí. Igual que al oso. Aquí están los tacos. Hola, Pancho. Jordi. Ven. Ven, mami. Jordi. Ten, mamá. Échale aquí. Ten. Venga, su. ¡Pale! Eres bien baquetón y batallosa, gordis. Te hubieran echado en el tambor. ¡Qué bárbaro, hombre! Ah, no, va a ser para mí. Ah, bueno. Yo quiero con juguito. Ese plato es un domador. Exactamente. Lo tenía escondido. Mira pues, no te digo. Aquí es donde deseo yo haber amanecido bien crudo. ¿Por qué no? Para curármela con un pedazo de esto. Mira, le hincho. Estos son sexos. ¿Son sexos? ¿Sexo? Hasta ahorita no lo he probado yo. ¿Cómo salió de sal? ¿Cómo salió de bueno? Yo sé que salió. Te voy a poner yo el mío. ¿Cómo está de sal, doña Mari? Riquísimo. Muy bueno. Está riquísimo. Ya lo probé. Está muy bueno. ¿Cómo te quedó la comidita? Pues quedó muy buena, ¿no? Mira. Riquísima. Dime tú, ahí la estás probando. Salió muy buena, ¿eh? Sí, los sesos, ¿por qué no le gustará a otra gente? Mira lo buenísimo que salió. Sí. Es que sí les ha de gustar y a otras, pues, ¿no? Es que eso se echan, se envuelven aparte en papel aluminio y se echan aquí a la olla porque son muy blanditos y se deshacen. Así quedó, mire. Mira. Pon otro pedacito. Y toma caldito. Mira. Ahí está, mira. Juguito. Me cuesta 100 pesos. Así me quedó, miren nuestra preparación de la cabeza de res. Muy rica y sabrosa, miren. Olorosa, mi gente, qué chulada. Se come rico aquí en el árbol, ¿eh? Hombre, mujer, sabrosísima esta comida. Sí, pues mira, quedó. Ya mire todos los invitados que tenemos aquí. Ya están comiendo y dicen que salió muy buena. Y mira, todavía queda casi media olla. Muy rico, mujer, la verdad. Se come bien sabroso aquí en el árbol. Aquí en el árbol, buenísimo. Así es. Tranquilos. Ahí está mi gente. El que guste venir aquí lo esperamos. Doña Ramona Rosario, su gran amigo. Ahí estamos, al mío. Y pasadito.